Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Puedes poner la música tú, please? Sí puedo, sí puedo. Hola, Ángel. Y hola al nuevo seguidor también. Espero que les vaya muy bien el día de hoy. ¿Cómo va esta semana? Yo estoy aquí terminando mi lunch. El lonche, como dirían en el norte. Díganos si se escucha bien el sonido. No está muy fuerte la música de fondo. Hola, YJ Sounds. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cuál es el origen de tu usuario, de tu nombre de usuario? ¿Eres músico? Sí, sería interesante saber. ¿Eres DJ? DJ. ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se leería? ¿YJ o JJ? Y, no sé. ¿Me siento mejor? Sí. Estoy muy bien ahora. Siempre has estado bien, ¿no? No sé si te refieres, Ángel, a la vacuna o a qué cosa, pero sí, me siento bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en este inicio de semana? ¿Qué tal su fin de semana? Platíquenos un poquito, por favor. Sí, platíquenos un poquito. Nosotros vivimos a través de ustedes. Y por ahí los que están en Patreon pueden ir a Patreon y hay un video muy especial, muy, muy especial. ¡No, mi chocolate! Claro, es muy importante el chocolate. Ah, sí, les decía, hay un video muy especial en Patreon que fue de lanzamiento, ¿cómo se dice? Lanzamiento previo. Ajá, solo para la comunidad de Patreon. Y mañana va a estar disponible para todos en este canal, en How to Learn Spanish. Así que estamos muy emocionados porque sí, fue nuestra primera vez usando un drone y un gimbal y bla, bla, bla. Nos sentimos como youtubers profesionales. Sí, está súper padre, súper interesante. Así que a ver qué les parece. Es un estilo bastante diferente a lo que hemos hecho normalmente. Uh-huh. Entonces, sí, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Sí, exacto. Pues estuvo muy buenísimo mi lunch, que por cierto, para aquí en México, lunch es más bien como comida intermedia. Antes de la comida, antes de la cena. Algo por el estilo. Es el lonche. Y bueno, vamos a contarles qué es lo que vamos a hacer. Oink. ¿Han escuchado eso? En vez de decir hoy, se dice oink, como el sonido del puerco. Como cerditos. Entonces, ¿qué vamos a hacer oink? ¿Tú sabes? No, yo no sé. Yo solo vengo y me siento aquí y no sé. Hola, Rick. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira. Bienvenido, Rick. Hola, ¿qué tal? ¡Ah, excelente! También conoce perfectamente. YJ Sounds puso ¿qué tal? Perfecto. Ese es nuestro saludo. Nuestro saludo estrella. Exacto. Bueno, pues espero no tener chocolate en los dientes. Solo en la mitad de ellos. ¡Qué oso! ¡Qué vergüenza! ¿Qué oso es no? Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ver un video que habla sobre una rutina para aprender idiomas. Y siempre es interesante ver lo que otra gente hace. Uh-huh. Y en este caso, el video es de una hispanohablante nativa. Ella es de España. Y ella aprende italiano, francés e inglés, me parece. Wow. Entonces, es interesante ver el otro lado, ¿no? Uh-huh. Un hispanohablante que aprende otro idioma. Y ella nos comparte algunos de sus tips, cuál es la rutina que usa para mantener todos sus idiomas, porque su nivel es diferente en italiano, en francés, en inglés. Hay unos que necesita estudiar más como activamente y otros más pasivamente. Y creo que es el caso de todos ustedes. Hay algunos que tal vez español todavía es muy difícil y tienes que como ser más disciplinado. Pero tal vez ya eres intermedio, avanzado y realmente solo estás como intentando mantener y no perder tu español. Y sí mejorar un poquito, ¿no?
Entonces vamos a ver esto. Y además ella es de España y algo que me gusta mucho de ella es que habla bastante claro, en mi opinión. Obviamente su acento es difícil de entender si no estás acostumbrado al español de España. Pero vamos a analizar su español también. Entonces cada vez que ella diga alguna expresión que es nueva para nosotros o que entendemos o tal vez no entendemos, pero que es claramente de España, vamos a hacer una pausa para hablar de eso. Sí, así que tal vez vamos a tener que investigar algunas cosas. Sí, probablemente. Tal vez vamos a tener que googlear algunas cosas, entonces tengan paciencia, por Pero favor. Mientras tanto, podemos saludar. Por hola acá, Lisa dice, en 8-bit y hola Lababu, ¿cómo están? Dice Lisa, me gustó mucho el video en How to Spanish. Especial la parte con una buena vista del dron con cajeta. Ah, sí, refieres a... Justamente estábamos hablando de ese video. Y sí, si están en Patreon, vayan a verlo. Y mañana va a estar público para todos, así que le pueden dar amor a ese video. Le dan likes y esas cosas que siempre nos ayuda a... pues sí, a poder compartir más nuestro contenido, ¿no? Siempre tenemos ese... esa inquietud, sobre todo con este canal que es más pequeño, porque pues sí, a veces parece que funciona para algunos, a veces no funciona. Parece que no funciona, entonces sí, si nos pueden ayudar compartiendo el contenido de ambos canales, nos ayudarían mucho. Y en especial este, el de How to Learn Spanish, para que pues pueda crecer un poquito más y pueda estar recomendado para otros usuarios también. Qué bueno que te gustó el video, Rick. ¿Necesitas practicar hablando más en español? Ok, sí, Ángel. Es una necesidad común y la más complicada, ¿no? Porque pues escuchar encuentras todo, videos, podcast, lo que sea, pero hablar es más complicado. Sí, por ahí hace unas semanas estuvimos compartiendo con ustedes esta plataforma que se llama... Languatalk. Entonces, por ahí si están interesados en buscar un profesor, pueden ir a languatalk.com/ si es slash, ¿verdad? How to Spanish. How to Spanish. Y este es una plataforma en donde pueden encontrar profesores. Hay una clase gratis de 30 minutos para ver si les gusta el profesor o no. Y bueno, hay de México, de España, de Venezuela, de todo. Venezuela, lo dijiste como español, tío. Sí, lo dije tío. Como Venezuela, tío. Me como español, no como venezolano. Pero bueno, es una gran oportunidad, si pueden ir a revisar, es Languatalk. Oh, voy a escribirlo. ¿En este está bien? Ajá. Y mientras tanto, la Babu dice, bien, feliz porque no tuve clase y pude entrar a este directo. ¡Yay! Bienvenida, nos da mucho gusto que estés aquí. Richard, buenas tardes desde la isla de Vancouver. ¡Oh, hola, Richard! Oh, buenas tardes. Qué padre. Muy bien, pues vamos a comenzar. Comencemos. ¿Me ayudas a quitar la música? Sí, señor. Digo, sí, señora. Díganos, ¿se escuchaba bien la música? ¿Les gustó o no les gustó? Estamos probando un nuevo servicio, así que esperemos que les guste. Pero por ahora, adiós. Sale, entonces necesito cambiar la escena. Pi, 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 pi. Ahí está. Ahí estamos. Oh, el fondo está negro porque... ahí está. Súper bien, entonces allá vamos. En teoría no tengo que cambiar nada, solo darle play, ¿verdad? Y en hola, teoría. Gareth. Recuerden, siempre es muy importante para nosotros que nos digan, sobre todo al principio, que se escucha bien el video, que lo puedan escuchar bien y todo eso. Y nada, comenzamos. Súper. Hola a todos, soy Marina y hoy os vengo a hablar de mi rutina de estudio para aprender un idioma por mi cuenta. Bueno, pues los que ya me conozcáis sabéis que estudio, y si no os lo cuento, italiano por mi cuenta, francés tengo ya un buen nivel y inglés también tengo un buen nivel. Pero de todas formas, yo intento en un día de estudiar idiomas introducir pues eso, todo lo que pueda para ir repasando, pero sobre todo al que más tiempo dedico es al italiano porque es el que está todavía en proceso de aprendizaje. Así que os voy a decir exactamente lo que hago. Os recomiendo... Ok. Antes de eso, no me funcionaba el mouse. Le quería poner pausa y estaba peleando. Lo primero es, si ustedes no están acostumbrados al español de España, una de las principales diferencias es que la letra C se pronuncia como pero no siempre. Cuando es un sonido fuerte, es decir, con A, O, U, K, K, Q,
kakoku, kakoku. Se pronuncia así, ¿no? Kakoku. Pero cuando tiene la letra E o la letra I, que son vocales suaves en español, entonces se pronuncia como th. Entonces, por ejemplo, ella dijo... Es que quería hacer pausa justo en ese momento, pero no sé, no recuerdo qué dijo. Proceso. Creo que ella dijo proceso. Entonces, en México diríamos proceso, pero ella dijo proceso. Y también introducir. Qué raro suena. Y también las letras Z también se pronuncian así. Entonces, en vez de decir aprendizaje, pon atención cuando veas esa palabra en la pantalla, ella dice aprendizaje. Faje. ¿Sale? Entonces. Hola, Jess. Jess Ha. Hola, ¿cómo estás? Y continuamos. Para ir repasando, pero sobre todo al que más tiempo dedico es al italiano porque es el que está todavía en proceso de aprendizaje. Así que os voy a decir exactamente lo que hago. Os recomiendo ver primero el vídeo que hice sobre cómo aprender un idioma por vuestra cuenta, en el que os cuento pues paso a paso cómo reunir recursos. Otra cosa, vuestra cuenta. Uh-huh. Ajá. Nosotros diríamos por su cuenta, ¿no? Exacto, pero a mí me parece que los españoles tienen un punto. Porque cuando dices su cuenta, su mamá, su hijo, no es claro si estás diciendo usted, su hijo, el hijo de usted, su hijo. Si estás diciendo el hijo de él o ella, su hijo. Si estás diciendo ustedes, su hijo. No sabes. Y con vuestro es muy obvio porque es ustedes siempre. Entonces, mi hijo, tu hijo, su hijo, vuestro hijo. Tiene más sentido. Sí, un poquito. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Porque vuestro es una conjugación muy extraña de los verbos, ¿no? Vosotros, perdón, vosotros. Vuestro es el posesivo. Y bueno, también se utiliza este pronombre os en lugar de les. Yo diría les cuento, pero ellos dicen os cuento. Entonces, sí. Y también en España, os es muy obvio que es a ustedes, no es... difícil saber de qué persona estás hablando, pero en español de Latinoamérica, con le y les y se y esas palabras, sí es complicado. No sé. Saludemos por acá. Lisa, ¿se llama el ceceo? Ceceo. Habla tan rápido. Sí, sí, habla rápido. Vamos a ver. Hola, Luis Torres. Bienvenido. Hola. Como aproximarse a esto de aprender un idioma pues de forma autodidacta, que puede parecer un poco lío al principio, pero bueno, ahí tenéis los primeros pasos. Entonces, si yo un día me planto y me toca estudiar italiano, lo primero que voy a hacer es entrar como en el mood del italiano y para... No, me lo prestas para yo... Voy a coger y me voy a poner un vídeo de la youtuber que más... Coger. Coger para ellos es tomar, elegir, agarrar. En español de México tienes que decir agarrar. Sí, todavía creo que hay algunas personas de generaciones más antiguas, sí, que se utilizan coger para tomar las cosas, pero la mayoría, el 80-90% de la población viva actual no lo usa así, entonces... Sí, es un doble sentido en español mexicano, entonces tienes que tener cuidado. No. Por ejemplo, creo que mi abuelita dice coger un bus o coger un autobús, y eso tiene sentido, pero no es para nuestra generación. Una buseta. Tomar un autobús o algo así. Ajá. Hola, Strange Happening. ¿Cómo estás? Qué buen nombre. Estás diciendo grosería con coger. Sí, en México sí. A ver, ¿qué pasa por aquí? Estudio los tiempos de vosotros de España y pienso que para entender los tiempos de vos de Argentina no es tan difícil para mí. Sí, la conjugación de vos en imperativo es muy rara, pero sí, si conoces vosotros, entonces también vos es algo similar. Y hola, Christopher. Entonces ella dice que va a coger un video de la youtuber que más... gusta a mí, de italiano, que es... creo que se llama Learn Italian with Lucrecia. La chica se llama Lucrecia, es lo único que sé. Y es una chica que hace blogs en italiano, que son los que más me gustan, pero también explica gramática. A mí los blogs me gustan porque veo cómo es su día a día de verdad en Italia, utiliza expresiones, yo qué sé, pues vocabulario súper casual del día a día, y eso me encanta. Entonces esos son a lo mejor 15 o 10 minutos de vídeo y yo ya estoy como que mi cabeza se mete en el modo de
idioma, vale, y tal. El vídeo. Sí, eso también es bastante diferente. ¿Por qué le ponen un acento? Sí, aquí decimos video. De hecho, según yo, le ponen el acento también escrito. Sí, video. Video. Es muy extraño. Suena como inglés video. Video. Mm. Sí, sí puede ser. Tiene un poco de sentido. Hola, Miranda. Bienvenida. Bienvenido. Este es Cameron Boss. Ah, hola, hola. Okay. Estás desde tu cuenta de YouTube ahora. Ah, perfecto. Muy bien. Tus nombres son muy épicos. Sí, muy padre, sí. Vale, después de esto me gusta repasar el vocabulario. Ah, sí. ¿Qué piensan de su opinión? Dice que se pone a ver un video en YouTube de vlog. Vlog, ¿no? Vlog. Es chistoso. Al principio me acuerdo cuando empecé a escuchar de este término de vlog en YouTube, yo decía, ¿pero qué no vlog es escribir y... escribir en una página web. Escribir en una página y todo yo eso. Yo también. Pues bueno, resulta que son videologs, ¿no? O, sí, blogs. Los antiguos blogs que eran solo de escribir, ahora en video. Entonces ella dice que se pone a ver un vlog en el idioma que va a aprender, ¿no? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Les parece que sea una manera, como ella dice, de meterse como en el mood, en el... en la cultura, en la todo. Cultura, en... como poner su cerebro en italiano, en su caso, ¿no? Que bueno, esa youtuber que ella menciona es maestra, entonces lo hace con esa... Ajá, exacto. Entonces, no sé, sería interesante que nos dijeran si piensan que este tipo de contenido, que es mucho más audiovisual que, por ejemplo, nosotros solo estando aquí, que explican el idioma en otros medios, les parece útil, interesante y les ayuda a querer aprender más del idioma. Cuéntenos. Estoy estudiando. Yo uso la aplicación, bueno, la página web de Quizlet, que en esto no está promocionado Quizlet. Ni nada, ¿vale? De verdad la uso y me gusta un montón. Y aquí básicamente, pues, yo meto en tarjetitas digitales básicamente todo el vocabulario. Y pues hay como un montón de modalidades y juegos para ir memorizándolo, para ir aprendiéndolo. Está súper bien porque, pues eso, lo tengo todo guardado y me meto en cualquier modalidad y lo repaso. Y esto la verdad es que os lo recomiendo hacer porque si no estudias el vocabulario, no a diario, pero por lo menos semanalmente, se te va a olvidar porque si no, son palabras que no usas, a no ser que tu amigo sea italiano o tu pareja sea italiana, no las vas a usar. Así que esa me parece una parte súper importante. Y en esto empleo a lo mejor unos 30 minutos. Y luego para... Sí, el vocabulario, sabemos, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Vamos a ver. Para mí es la mejor manera de mejorar. Okay. Muy bien. Reina de la fruta, dejé de ver un video de italiano con Lucrecia para este video en vivo. ¿En serio? Lucrecia. Hola. Entonces vale. También aprendes italiano, qué padre. Sí, ¿por qué aprendes italiano? Italiano, español, wow. Sí, ¿no estás muy confundida? Pues en general, al hacer lo que pueda para esforzarse a hablar el idioma que esté aprendiendo es bueno, creo. Claro, cualquier cosa es buena. Claro. Algo dijo... Completar el... empleo, ¿no? Emplear, en lugar de usar. Ajá, no es muy común que usemos emplear. Ajá. Porque empleo para nosotros siempre significa o lo asociamos a trabajo, ¿no? Ajá. A un trabajo. Sí, es verdad, pero emplear también significa usar para España. Interesante. ¿Te gusta ver el Muñeco México? ¿Es un youtuber? No lo conocemos, pero podemos echarle un ojo. Ese estudio de italiano, pues le he hecho otros 30 minutos de lectura, que es algo que me gusta mucho hacer también porque me meto otra vez pues eso, en comprensión lectora, de ahí saco un montón de expresiones, de vocabulario, de todo. El libro que estoy leyendo ahora se llama Sai tener un secreto y es de Sophie Kinsella. Es la típica novela súper, súper básica, pero súper buena para este caso, ¿no? Como es aprender italiano, yo no tengo un nivelazo ni mucho menos, pero el suficiente para entender este libro, en el que vienen además un montón de expresiones y de, pues eso, vocabulario de situaciones cotidianas de una chica que tiene problemas amorosos, problemas del trabajo, y no sé, es muy fácil identificarse y pues sacar palabras útiles de aquí. De hecho, os quería enseñar, no sé si lo veréis bien, pero yo aquí voy subrayando o rodeando palabras que no entiendo,
Y luego lo que hago es que cojo este libro, abro Quizlet y ahí meto pues todos los términos o frases que me parecen relevantes, busco su traducción, las busco ahí, y luego a la semana siguiente a lo mejor o al día siguiente las puedo repasar ya de ahí. Y ustedes, ay, ¿qué pasó? Ah, ¿ustedes qué opinan sobre eso, sobre aprender leyendo? Porque creo que es muy importante también saber elegir los libros, porque muchas veces, no sé, los estudiantes de español quieren leer El Quijote de la Mancha, ¿no? Y es español antiguo, casi arcaico, con palabras que nadie dice ya. Y por cultura general está muy bien, pero creo que si tu intención es aprender y obtener más vocabulario relevante, pues tendrías que buscar un libro quizá un poco más actual, más casual, algo así, ¿no? Sí, como estas que les llaman novelas juveniles, ¿no? Sí. Que son mucho más relajadas. O aún estos libros clásicos en versiones de novelas juveniles, que también los hay. Algo interesante es que hasta ahora, ella dice que ha utilizado 30 minutos de Quizlet, después 30 minutos de leer libro. Y pues bueno, dice que cuando acaba pasa a Quizlet, otra vez regresa a Quizlet, estas marcas que hizo en su libro, ¿no? Entonces, al menos hasta ahora yo creo que ha dedicado... No dicen hasta ahora, porque no hasta es una ahora, fe. Hasta ahora, tío. Hasta no ahora. No me importa. entonces, hasta ahora creo que lleva 30 minutos. Digo, una hora 30 una hora. Más o menos, ¿no? Y me encantó esa escena donde casual aquí no veo que me están grabando mientras leo. Sí. ¿Viste? Estuvo padre. Muy bien. Leo... Ah, Gareth, lees mucho en español. Súper bien. En mi opinión, leer es la manera mejor para aprender. Sí, muchos dicen eso. Creo que depende mucho de tu habilidad de procesar lo escrito en palabras, ¿no? Porque parte importante del idioma es saber expresarlo, ¿no? Saber hablarlo. Tomar esas palabras y convertirlas en tus propias ideas. Y si eres capaz tal vez de escuchar podcast, por ejemplo, y leer y con eso reproducir tú el idioma, está genial. Pero creo que algunas personas sí necesitan como esa interacción de conversación, como ir practicando poco a poco de más despacio, después avanzar. Entonces, pues sí, cada quien aprende diferente. Y un tip, creo que es muy común que cuando escuchas que alguien pronuncia una palabra mal en español o en inglés, en cualquier idioma, lo más probable es que la aprendió leyendo, porque tiene la palabra en su mente, es el significado correcto todo, pero la pronunciación está muy, muy mal. Y a mí me ha pasado a veces que creo que era la palabra CHASM, que es chasm. Yo decía chasm, porque nunca había escuchado la palabra, solo la vi chasm, escrita, ¿no? Chasm. Entonces, creo que si encuentras una palabra que se ve rara o no estás muy seguro, no es una palabra fácil como, no sé, niño o tele. Creo que vale la pena buscarla en Google, por ejemplo, y poner la pronunciación para asegurarte de que la estás aprendiendo bien, ¿no? Buen punto. Sí, ahora que lo pienso también me pasaba en inglés. Como leer algunas palabras que nunca las usé. No, leer palabras que nunca las había hablado y cuando ya la querías usar, hasta como que en tu mente es así de, ¿cómo la digo? ¿Cómo se dice? Sí. Interesante. Vamos a ver un poquito. Es un blogger e inmigrante que vive en Estados Unidos, pero hace videos chidos de cómo es vivir en Estados Unidos. ¡Ah, qué bien! Vamos a buscarlo. Jay Sounds, gracias. Leer y escuchar, dice Gareth, que es importante. Dice Jason, creo que aprender un idioma con libros está bien, pero creo que hay mejores maneras de aprender. ¿Sí? Como decíamos, cada quien tiene su propia manera. Sí, cada quien es diferente. Ay, no alcanzo a ver el nombre. How enough. Mi meta es leer Don Quijote, pero sé que será difícil. Supongo que Don Quijote en la versión volumétrica enorme. La cosota. Wow. Hay cosas que yo leí un poco en la preparatoria. Y hubo cosas que yo no entendí. Yo leí la versión juvenil, o sea, la versión en español actual y cortita, entonces. Pero muy bien, una meta muy ambiciosa, muy buena suerte. Sí, muy bien. Y cuéntanos cuando lo logres. Te toca. Ya leí libros en español, pero no sé si me sirva porque el vocabulario no es tan común. Pues creo que igual te sirve a lo mejor para subir al siguiente nivel también, ¿no? No solamente conversacional, también es importante poder entender cosas más sofisticadas, más, no sé, poéticas, lo que sea. Pero bueno, si sientes que no te sirve, puedes buscar otras alternativas. Viendo videos de YouTube,
de YouTube es lo que más me gusta hacer para aprender más. Ah, perfecto. Y mejorar mi vocabulario. Muy bien. Creo que ver videos con subtítulos en el idioma es mejor que leer libros. Oh, ok. Es Vamos viendo sus diferencias. Porque estás escuchando y leyendo a la vez, ¿no? Claro, es buena idea. Aunque a veces, no sé, al menos en las cosas que a veces vemos en español con subtítulos, cambian algunas maneras de escribir. No de escribir porque se equivoquen, sino de frasear, de escribir como las en frases, las series, ¿no? Ajá. Sí, tiene que ver con los espacios. Uh-huh, uh-huh. Pero igual funciona bastante bien. Estoy de acuerdo con eso, leer es mejor para aprender un idioma para los principiantes. Uh-huh. Eso es porque inglés es una lengua tonta. No, tiene su nivel, tiene su nivel. Sí, pues la ortografía de español es más uniforme. Sí, sí, claro que sí. Uh-huh. Creo que los principales problemas son cuando hay palabras como guerra. Muchos dicen guerra y cosas así, ¿no? O la letra C, a veces la pronunciación, la doble R. Pero fuera de eso, tienes razón, español es más fácil de deducir. Uh-huh. Leo revistas, ¿es la lengua de hoy? Sí, es verdad. Bueno, sí. Luis dice, veo videos con subtítulos, también me gusta esa manera de practicar, muy bien. Y Christopher dice, SpanishDict.com tiene la pronunciación de cada palabra española hablada en altavoz, en voz alta, por un mexicano nativo y un español nativo. ¡Ah, oh, perfecto! Muy bien. Gracias por la recomendación. Tener un tutor en línea es la mejor manera de aprender un idioma lo más rápido posible. Claro, uh-huh. Porque tienes la oportunidad de pedirle, ¿no? Que te ayude a leer, a pronunciar, a hablar, a conversar, a corregir errores, todo uh-huh. eso. Estamos de acuerdo. Me pasa mucho en Netflix, los subtítulos están diferentes que el audio. Sí, sí, es que hay algunas reglas, yo estudié eso en la universidad, pero hay algunas reglas que tienen que ver con cómo subtitular. Tienes cierto número de espacios y hay veces que no es posible poner exactamente literal, lo que ¿no? dijeron. Y nosotros también nos pasa en inglés, porque a veces estamos escuchando la película y viendo los subtítulos y es como, no es exactamente lo que él dijo en inglés. Pero ok. Lo dejaré pasar. Es súper buena forma de afianzar el vocabulario, ya os digo. Ya os digo que para mí el trabajo más completo pues es el que le dedico al italiano. Entre escuchar el vídeo, que son 15 minutos, el vocabulario le dedico 30, entonces ya van 45. Una lectura a lo mejor de 30 minutos, pues ¿eso qué es? ¿Hora y cuarto? Sí, ¿no? Okay. Pues a lo mejor es hora y cuarto de italiano, pero yo qué sé, pues cada dos días. Si también quiero darle más caña, pues me cogeré el cuaderno de gramática y me pondré a... Darle más caña. Darle caña. Darle caña. Yo nunca lo he buscado. ¿No? No sé si es darle velocidad o fuerza. Darle caña. Si alguien lo sabe, ilumínenos con la caña. Sí, que es darle caña. A algunos verbos o me pongo algún modo verbal, yo que sé, el subjuntivo y me pongo ahí a conjugar. Vale, luego, como os he contado en otros vídeos, el inglés lo estudio de forma, digamos, como más, la tengo interiorizado más en mi rutina. Digamos que el italiano yo me tengo que sentar literalmente a estudiar italiano, el inglés lo tengo más metido de forma natural. Entonces lo que suelo hacer es pues ver a mis youtubers favoritos, escucho podcasts, todo esto lo tenéis en mi vídeo de recursos para aprender inglés, todo lo que yo uso para repasar mi inglés. Además, el último libro que me leí, de hecho, es House of Earth and Blood, y este libro es fantasía en inglés, o sea, yo ya más nivel que esto no puedo, y está muy bien, os hablaré de él en otro vídeo, y eso, pues a lo mejor leo una horita en inglés ese día, pero es que esto lo hago ya por placer, ya no por sentarme a estudiar, sino por placer. Y ya. ¿Ustedes qué hacen en español solo por placer, así que no es una tarea, un... Sí, o algo como así. Esta rutina de aprendizaje, ¿no? Ajá. Yo en inglés, por ejemplo, es ver cosas. Ajá, uh-huh. Series o escuchar videos. Música, algo así. Uh-huh. Sí, para mí ver ya videos de temas específicos que me interesan, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, últimamente he estado investigando mucho sobre criptomonedas y todo este mundo de Bitcoin y blockchain y todo eso. Y hay muy poco contenido en español. Y la mayoría de ellos está en inglés de Estados Unidos o de Inglaterra. Mm. Entonces, sí es un poquito al principio un reto, el de Inglaterra sobre todo. Pero está padre aprender ya cosas, conceptos nuevos en otro idioma. Y a veces lo que me pasa es que cuando trato de hablarlo en español, digo, ¿cómo rayos digo esto? ¡Sí! ¿Cómo explico blockchain? ¿Les ha pasado eso alguna vez en español?
que aprendieron una palabra, un concepto, algo en español y por un momento su cerebro no sabe expresarlo en su propio idioma. Es horrible. Genial. A mí me gusta mucho esa sensación. Es como, wow, puedo decir esto en inglés y ni siquiera en mi idioma nativo, no sé, me siento muy especial. Ok, le damos mensajes. Samuel dice que echarle caña es como echarle galleta. Sí, es como poner tu esfuerzo, todo eso, ¿no? Caña. Caña, de hecho, es como sugar cane, pero en este sentido es nada más como esfuerzo. Echarle ganitas. Tiempo. Hola, Julie. Julie dice, el tono de voz también es diferente en personas de España. ¿Tono te refieres a acento o como a...? A entonación. Ajá, de que hablan tal vez así más... O cosas como el video, tío, sí es diferente. Ah, claro. En español, video... Amigo. No, olvídelo. Amigo, carnal. Sí, ella es de España. Luis, juego videojuegos, veo youtubers que me gustan, incluso ustedes. Somos youtubers. Ah, nunca lo hubiera pensado. Muchas gracias por vernos. Gracias. Wow, ¿qué videojuegos juegas en español? ¿Y juegas con otras personas como multijugadores o el idioma del juego está ya en español? Ya le diste a la gamer aquí porque le encanta jugar. Pero ya no he jugado mucho. No he tenido tiempo. Me gusta escuchar muchísima música en español por placer. Ah, genial. ¿Qué tipo de música? Ah, ya los puso abajo. Música de banda, norteña, mariachi, merengue. Wow. Para bailar. ¿Qué música norteña estábamos escuchando el otro día que era muy intocable? Es como Tex-Mex realmente porque era una banda de Texas. Y la música es, sí, norteña, balada. ¿Qué era? ¿Intocable? Intocable, sí, sí. ¿Conoces Intocable? Gareth. El primer país que usa moneda cripto es españolante. Sí, es El Salvador. ¿Es El Salvador? Ajá. Oh, sí, es muy interesante. Sí, está súper, súper padre. Hollow Knight. ¿Te gustaría hablar de eso en español, Gareth? Sí, cuéntanos, porque... Tengo unas ideas ahí sobre eso. Para dominar el mundo. No, pero sí, si te interesa, estaría padre. Habla, escríbeme o algo para... Sí, escríbele. En serio, hay algo interesante. Sí. Hollow Knight, ese juego es muy bonito. Fire Emblem, Pokémon y otros. Ah, muy bien. Y también cumbia. Oh, te gusta bailar. Cumbias sonideras, wow. Eso sí es demasiado para mí. Es otro nivel. Sí. Sonidero. Strange Happening. Yo necesito escuchar más música en español. Tenemos en Spotify una lista... de canciones que a nosotros nos gustan mucho, que recomendamos para hablantes de español. Son de muchas partes del mundo, no solo de México. Y en general está entre rock, pop, trova, más o menos. Entonces, les recomendamos mucho. Es música que nos gusta y que creo que es muy interesante para aprender en español. Ahorita les ponemos el link por ahí. Ah, lo puso Fancy Taco Lu. Que soy yo. Ah, pero no está en YouTube. Y lo voy a copiar y lo pego en YouTube, ¿va? Ok. Mientras sigo leyendo, bla, bla, bla. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Lee. Hola. ¿Todo bien? Gareth, sí, El Salvador es muy interesante. Sí, súper interesante eso del Salvador porque su presidente es muy joven. Eso es lo único que tengo que decir. Sí, su presidente es súper joven. Luis Torres, Hollow Knight es mi favorito. Supongo que de videojuego. Sí, es muy bonito. Yo veo a Lababu jugar Hollow Knight. Es muy bonito. Y Strange Happening, me gusta punk rock de México. ¡Oh, wow! ¿Qué bandas? Cuéntanos. Mientras vamos a seguir viendo. Ah, sí, ¿verdad? Si de verdad me apetece requete rematar. Me apetece. Apetecer. Sí. Es un verbo muy raro. En México... Sí. Ya nadie usa apetecer, pero bueno, o sea, casi nadie lo usa. Es un verbo diríamos muy extraño. Diríamos más bien... Tengo ganas. Ajá, y lo usamos como, no como verbo, sino como es apetitoso, ¿no? Es lo más cercano. O apetecible, como delicioso. Uh-huh. Es que sí, para nuestra mente mexicana, apetecer tiene que ver con ser delicioso, pero... De comida. Pero para España, apetecer es como querer hacer algo, exacto, tener ganas de hacer algo. Así como, vamos a jugar fútbol hoy, no me apetece. Ajá. Y es como, no te vas a comer la cancha de fútbol. Y ella dice que le apetece, ¿qué? Requete rematar. Requete. Wow. Requete, requete. Suena como canción de reggaetón. Pero requete es una forma de decir mucho, muy o súper. Entonces... Ustedes saben, yo, Ana, siempre uso... Yo, Ana, tú, David. Unga. Siempre uso la palabra súper, ¿no? Como es súper interesante. Ah, sí.
Pero otra forma sería decir requete interesante. En los comentarios, me gusta bossa nova, pero sí. No en español. Sí. Oh, creo que nunca he escuchado bossa nova en español. Yo sí un poquito, pero sí, la bossa nova es muy linda. Normalmente la más común está en portugués. Ajá. ¿Portugués? Es bueno saberlo, los españoles dicen me apetece todo el tiempo. Sí. Sí. Ese repaso del inglés, lo que voy a hacer es me meto en Cambly, que ya os he hablado de esta aplicación en mi anterior vídeo, y pues normalmente pues pido una sesión de media hora a un tutor que esté online, que a mí me dé buena pinta, y me, pues nada, estoy charlando para... Dar buena pinta, es como, se ve bien, ¿no? Uh-huh, en México diríamos, se ve bien o... Sí tenemos algo bien diferente. No puedo pensar. Yo diría se ve bien. Sí, sí, sí. Suena bien. Como su perfil suena bien. Es como... Su perfil... Parece... Me da buena espina. Ah, me da buena espina. O me da mala espina, si es lo contrario. Exacto. Voy a escribirlo aquí. ¿Qué quieres yo? Para que no hagas. Bueno. Me da buena espina es como diríamos... ¿qué? Pinta. Tener buena pinta. Ajá. Uh-huh. Es por eso que escucho personas de Colombia diciendo re en vez de muy. Sí, 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 sí. En México sí, también es como... Re. O re. Estoy re cansado en lugar de estoy muy cansado. Con poco converso. De hecho, la última sesión que tuve fue con una mujer súper simpática que se llama Caroline. I did not continue with my learning for the Spanish. But one day, maybe I will come to Madrid and meet Marina. Of course. And we will learn. I will be happy to show you around. Thank you. So the reason I gave you that example is because you took a book that was not in Spanish, mm-hmm. and I went somewhere where no one was speaking English. So I had exactly. Force. Inglés es un idioma que yo ya creo que domino, pero no tengo con quién practicar. Así que ya sabéis que si queréis pues eso, acceder a tutores y clases online de forma súper, súper fácil, pues podéis probar Cambly y yo os dejo mi código para que podáis probar una clase gratis. Y nada, darle una oportunidad porque es que hay gente súper maja. Bueno, super y maja. Luego ya... Majo, maja, es como... ¿Buena onda? Buena onda, o genial, agradable. ¿Buenas habilidades? No, no. Es como... Chido. Chido, sí. Una persona chida es una persona maja. Y se dan cuenta que también la J en España es más como... Porque en español diríamos, en español de México diríamos majo, maja. Pero ella dice maja, maja, súper maja. Como con más aire. Mira. Maja. Vamos a escuchar. Nada más dale con las flechitas. Ahí. Dale con el botón. Nada, darle una oportunidad porque es maja. Que hay gente súper maja. Maja. Ah, maja. Sí. Y creo que es porque la segunda A suena diferente. Exacto, más hacia adentro, atrás. Adentro, maja. Maja. No maja. Puedo, soy muy mala. Aquí somos maja. Maja. Uh-huh. Jay Sounds dice, ya lo leímos, ¿no? Porque hay tantos países que hablan español. Hace que tenga que aprender más palabras y frases y muchas cosas sí. más. Sí, sí, sí. Con tu garganta, sí. Con tu garganta. Con tu garganta. Y luego ya... Si quiero practicar francés, que obviamente esto no lo hago todo en el mismo día porque en el mismo día no me da tiempo a toda la mañana hacer italiano, inglés y francés. Pero si me tocara francés, pues haría algo parecido que con el italiano, pero un poco más sutil porque el francés ya lo tengo aprendido. Entonces, con francés parecido, me pongo un podcast. Uno de mis favoritos es Les Echos, que básicamente como que cuentan noticias de actualidad en francés. Y mola porque pues estás al día y a la vez aprendes un montón de vocabulario, palabras, técnicas, frases y... Molar. me mola es me encanta, me gusta está mucho. Está padre, ¿no? Está padre, está chido. Es como, por ejemplo, ay, David, tu playera mola. Es como, tu playera está chida. Hola, ¿qué tal? Pueden ir a buscarla a la tienda de How to Spanish. Sí, tenemos una tienda de How to Spanish. Pero también, creo que no estoy segura, porque a veces puedes decir tu playera mola o puedes decir me mola tu playera. No sé en qué situación usan me mola y cuándo solo usan mola. Creo que mola es como está chido y me mola es como me gusta, creo. Puede ser. Una es, digamos... Reflexiva y una es... Una es más directa y otra es más indirecta. Sí, no sé. Carado es la banda. Oh, vamos a escucharlo porque no lo conocemos.
gusta, es como más avanzado. También leo 30 minutillos en francés, más o menos, eso no lo hago todos los días, pero a lo mejor día sí, día no. El que estoy leyendo ahora os lo dejo aquí, que no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Sé que en inglés es de Anne Honeymooners, pero en francés no me acuerdo cómo lo han traducido. Pues si me veo muy animada con el francés, si veo que se me está oxidando mucho, igual también a veces, yo qué sé, pues me leo también el periódico, compruebo que recuerdo los verbos, recuerdo la gramática y tal, porque ya os digo que eso, el francés no lo estudio ahora como tal de sentarme a ello, pero si no, se me olvida, así que intento. Creo que esto es un punto muy importante, lo que ella dice, que no solamente lee por leer, sino que se está probando a sí misma como, sí, entiendo, no nada más entiendo el significado, sino entiendo por qué usaron este verbo, entiendo esta conjugación, etcétera. Y creo que eso es muy importante de hacer con tus idiomas. Te recomiendo mucho, mucho que hagas eso en español, especialmente si ya es un idioma más fácil para ti. A veces puedes simplemente entender la idea, pero realmente no te tomas el tiempo de analizar un poquito más allá, ¿no? Y creo que por eso es que hay veces que hay personas, especialmente que sí pueden practicar hablar, que viven en una zona donde hay muchos hispanohablantes o que sus padres hablaban español, algo así, que tuve algunos estudiantes así que me podían entender todo, pero al momento de hablar cometían muchos, muchos errores gramaticales. Y o era simplemente por eso. No podían. O no podían hablar bien, sí, sí, sí. No sé, ¿ustedes qué opinan de eso? Los monjo TFMK, todos somos muertos. Ah, yo he escuchado todos somos muertos. Okay. Muy bien, gracias. Alguien me dijo que la palabra barrio se usa más en España, ¿es verdad? Sí, 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 sí. De hecho, en Latinoamérica, ¿verdad? Estábamos hablando de eso con unos amigos del otro podcast que decían que barrio no es una palabra como negativa, igual que en México. Había un país que sí era negativa. Ah, sí, sí, sí. Pero en otros países como Ecuador y Venezuela, España, creo. Y todo eso, es una palabra normal. Luis dice, sí, estoy de acuerdo, creo que es tan importante que realmente entiendes lo que lees o escuchas. Sí, sí, exacto. Y así te puedes dar cuenta de, ah, esta palabra realmente no la entiendo. Entiendo el contexto, pero esta palabra no. Y puedes aprender. Vecindario, sí, vecindario. Colonia, es lo más común. En México, colonia. Continuemos, tía. Absorber, escuchar mucho y leer. Y pues nada, esto sería un ejemplo de rutina de cómo meto yo los idiomas en mi día a día de forma autodidacta. Todo esto, obviamente, pues lo podéis aplicar a vuestro caso, lo podéis adaptar a vuestras necesidades. Y no sé, pues eso es lo que hago básicamente y eso me mantiene pues al día con todos los idiomas. Y pues eso. Pues espero que este vídeo os haya servido de ayuda, que a alguno le inspire o le motive a hacerse su propio horario y su propia organización. Tenéis más consejos en mi playlist de idiomas si queréis verlos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Muy bien, pues cuéntenos, ¿qué opinan ustedes de la rutina de esta chica? A mí me gusta, aunque me parece un poco pasiva. Justo se ve que lee, por ejemplo, que le encanta leer, ¿no? Pero hay gente a la que leer es como, ¿no? Y se siente más como una tarea. ¿Cuál es tu rutina? Si es que tú tienes una rutina o no tienes una rutina, pero ¿qué haces para practicar? ¿Cada cuánto? ¿Qué días a la semana? Cuéntame, cuéntame. Quiero el chisme. Y, por cierto, este es el video que acabamos de ver. Por si alguien quiere verlo otra vez en el futuro, si quieren seguir a esta chica. Ella habla de varios temas, pero los idiomas le gustan mucho, así que tiene varios que tienen que ver con ese tema. Ok, veamos. Creo que autodidacta, creo que nos quedamos. Ah, sí, autodidacta. Es alguien que aprende por sí mismo. Auto y didacta tiene que ver con didáctico. Didáctico, aprendizaje. Aprender, autodidacta. Gareth puso habla menos rápido ahora. Sí. Sí. O tal vez ya te acostumbraste a su acento. Ángel, cuando hablo en español me pongo nervioso y me siento torpe. Sí, pues suele pasar. Sobre todo, al menos a mí con inglés me pasa durante los primeros 5 o 10 minutos que tengo que hablar. Y después como que, no sé, arranca tu ardilla en el idioma. Y normalmente puedes fluir un poco más, ¿no? A mí me ayuda mucho decirme como, está bien, yo puedo, yo puedo. Suena muy tonto, pero cuando me digo eso en mi mente, es más fácil. Porque de hecho, cada dos jueves me reúno con un grupo de creadores en Patreon y ellos
hablan inglés, son de Estados Unidos, todos, excepto yo, y obviamente la reunión es en inglés. Y la primera vez yo me sentía como, ah, muy cómoda hablando, pero después descubrí que uno de ellos era un escritor. Uh-huh. Y eso, saber eso me puso muy nerviosa porque es como, wow, él es buenísimo con las palabras y seguramente tiene una gramática y un inglés perfecto. Y después de eso, me sentí más nerviosa y más torpe. Entonces, tu mente es... Juega triquiñuelos. Sí, juega un papel muy, muy importante. Ahí ya se me perdieron los chats. Ahí estábamos. No habla mucho. Ah, no. Ella tiene acento de Madrid. Muy fácil para entender. Sí, he escuchado que Andalucía es de lo más difícil de entender, Dave. ¿No habla mucho? ¿Quién? Ah, ella sí. Parece que solamente habla inglés. No dijo que tuviera maestros de italiano o de francés. Pero no sé. No la conocemos muy bien. Ok, ya respondimos autodidacta. Tres lenguas es demasiado, una lengua es una montaña. Sí. ¿Hay que hablar? Sí. Perdón, estoy... todos los días veo al menos un podcast en español y un blog en español. Ah, muy bien. Encontré la palabra didacta hoy, pero no la entendí. Ah, bueno, ahora ya sabes. Escucho, Ángel dice, escucho cada día, veo... videos, películas, podcast, leo a veces. Muy bien. Muy bien. No me gusta ver tanto David y Ana de How to Spanish, pero no queda de otra. Pues sí, ni modo. Los escritores a veces no son así. ¿Tú? Pero por eso hay otras personas que les toca editar, revisar sus obras. Sí, tienes razón. Este escritor en particular habla un poquito de español. De hecho, es nuestro patrón. Ah, gracias. Pero sí, él escribe muy bonito, me gusta mucho. Y ahora es como mi amigo, entonces me siento mucho más tranquila de hablar con él. Julie, tengo que hablar despacio y así cometo menos errores. Sí, es una buena estrategia. Claro. Y con el tiempo vas agarrando velocidad, ¿no? Sí, claro. Es lo que les digo muchas veces cuando quieren practicar leer. No corras, no vayas demasiado rápido. Más vale pronunciar la palabra correctamente, ¿no? En lugar de hablar rápido. Y creo que en este caso también, creo que tiene más sentido tomar un poco de tiempo, pensar qué palabra quieres usar realmente y todo eso. Gareth dice, hace años hablo francés bastante bien antes de estudiarlo. Pero después de estudiar no pude hablar más porque siempre supe cuando equivocaba. ¡Oh, no! Creo que tu personalidad es muy perfeccionista, entonces. Tal vez. Cuéntanos si sí o si no. Pero sí. Es como para mí el francés es un idioma muy pasivo. Puedo entender mucho, pero yo sé que mi gramática no es muy buena porque no lo practico. Uh-huh. Y la verdad no me interesa tanto practicar francés, no sé. Sí, tal vez por el momento, ¿no? Porque ahorita no le ves tanto... ¿uso? Uh-huh. Sí, no sé, o simplemente, no sé, no me apasiona, yo diría. Uh-huh. Me gusta, pero no me apasiona. Creo que es el tema de la utilidad también, ¿no? Creo que hoy en día, por ejemplo, el inglés para nosotros es muy útil porque pues hay mucho más recursos de cualquier tipo de cosa, ¿no? O sea... cualquier tema hay más información en inglés entonces, que español. Para nosotros es mucho más fácil... buscar contenido en inglés para aprender algo nuevo, como lo que decíamos hace un rato de cripto, o sobre productividad o todo esto, entonces es más fácil aprender desde inglés, ¿no? Entonces ya no es solo como, ok, es un idioma que aprendí por gusto o lo que sea, sino ahora es parte importante, sí, ¿no? Es una necesidad. Se me hace bien difícil acostumbrarme al uso de vosotros, en especial cuando se usa en otros tiempos verbales. Si vosotros supierais, que vosotros seáis. Sí, es muy raro, tienes razón. Oh, Luis, ¿quieres aprender coreano? Annyeonghaseyo. ¿Cómo se decía muy bien? Majayo. No, creo que eso es como es correcto. No sé, ya se me olvidó, pero muy bien, muy bien. Muy bien, Luis. ¿Y quieres viajar a Corea o te gusta el K-pop o algo así? ¿O simplemente te gusta cómo suena? ¿O te gusta el kimchi? A mí me gusta el kimchi. Quiero arroz con kimchi. ¿Y por qué hablas así? No sé, estoy feliz. Haunaf, por el perfeccionismo me cuesta hablar también. Sí, es algo con lo que todos tenemos que batallar, ¿no? Y creo que sí tienes que tener como un punto medio.
entre ser perfeccionista y practicar, porque si nunca practicas, nunca vas a llegar a ese nivel de perfección que esperas. Y a veces, el ser perfeccionistas nos detiene un poco porque no quieres cometer errores, quieres sonar perfectamente, pero sí, hay que cometer errores para aprender. Entonces, les recomendamos que tengan el valor de equivocarse. Sí, además, yo lo veo así. A mí no me molesta hacer reír a las personas. Y a veces cuando no sé una palabra y estoy nerviosa, como en las conversaciones con el grupo de creadores de Patreon, a veces creo conceptos, ¿no? Y lo cambio. Por ejemplo, si se me olvida una palabra para dog treats o algo así, digo como dog desserts o algo así. Y yo sé que ellos entienden mi punto y sé que ellos se van a reír, pero está bien porque yo lo causé, yo quiero que ellos se ríen. Y ellos me dicen, ah, no, dog treats. Y yo, ah. Dog little cookies. Sí, 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 sí. Entonces, creo que un poquito de humor siempre ayuda. Christopher Walker dice, no solo escucho un poco de podcast en español cada día, pero intento dar un resumen en voz alta de lo que escuché para que mis esfuerzos no solo sean pasivos, sino activos también. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué padre! ¡Muy bien! Porque aparte con eso, aparte de del idioma, claro, estás reforzando lo que aprendiste, ¿no? Claro. Si es un podcast sobre ciencia o lo que sea, tal vez se te va a quedar un poquito más grabado el tema, aparte del español, ¿no? Y yo les digo, de verdad, si pueden, si tienen algo como Siri, no sé si en los Androids y eso hay algo similar. Creo que hay algo de Google, sí. Google Assistant. Ajá. Pongan su teléfono en español. Y yo tengo mi teléfono en inglés y a veces mis reminders, mis recordatorios, los tengo que hacer en inglés. Le digo como, hey Siri. Y ahí tengo que pensar, ¿cómo se dice? No, Siri. Ok. Siri me escuchó, pero bueno. Tengo que pensar en cómo decirle algo, cómo pedirle algo. Y a veces si mi pronunciación es muy mala, pues no me entiende. Entonces creo que es un buen ejercicio para ustedes también. Luis, tengo amigos coreanos y escuchaba la lengua y me enamoré del idioma. ¡Oh, muy bien! Muy ¿Cómo bien. ¿Cómo se dice coreano? Coreano. Se me olvidó todo. Coreano. Hanguko chwaheo. Creo que dije me gusta el coreano, pero no sé. Tal vez dije una grosería. Bueno, pues nos dio mucho gusto hablar con ustedes. Creo que fue genial porque todos compartieron un poquito como sus tips y cómo ustedes aprenden español, qué piensan que es mejor, qué funciona mejor. Y pues bueno, espero que hayan obtenido algunas ideas, que hayan entendido mejor el español de España. Definitivamente siento que yo lo entiendo mejor. No, David no lo pronuncia correctamente como español de España. No, no lo escuché. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no, tío? Bueno, fue genial. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, muchísimas gracias como siempre. Como ya les decíamos, chequen languatalk.com/howtospanish si quieren clases. Chequen mañana, para los que no están en Patreon, el video nuevo que hicimos, el vlog. Un video muy especial. Sí, estamos muy emocionados. Nos gustó muchísimo la manera. Bueno, no vamos a hacer ningún spoiler. Entonces, véanlo, por favor. Véanlo. Y nos escriben qué les pareció. Sí. Y vamos a terminar leyendo algunos comentarios. Les agradezco mucho por seguir este podcast. Me han ayudado bastante con mi aprendizaje de español. Casi no hay nadie que enseñe español de México. ¡Sí, qué bueno! Nos da mucho gusto. Lee, creo que es muy importante leer y tratar de entender lo que estás leyendo. Claro. Uh-huh. Muy bien. Les Landu, creo que es importante usar las palabras. Por eso cuando estudio nuevas palabras, uso unos en una frase propia. Muy bien. Uh-huh. Uso Anki para estudiar palabras por una hora cada día. ¡Qué wow. padre! ¡Súper, súper bien! Muy bien. Christopher, gracias. Gracias, gracias, tíos. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Que les vaya muy, pero muy bien. Yo también espero que te vaya requete bien. Muy bien. Así que, como normalmente decimos, hasta la próxima. Y qué bueno que les molan nuestros videos. No tus videos. Muy bien. Cuídense mucho. Cuídense. Usen cubrebocas. Coman frutas y verduras. Y nos vemos mañana. La siguiente vez. Adiós, amigos. Adiós.